Entrevista parte 3. Sí. La lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad LGBT en México ha avanzado en los últimos años, pero aún persisten chingos de desafíos que son significativos y que hemos explorado en esta serie de Avenida de Papel, en otro Viernes Liberal. En esta penúltima entrega exploramos con Carla Rivera la dura vida de las personas trans y LGBTQ en México, la violencia adolescente en estos sectores, y también ella nos explica por qué no está de acuerdo con la cultura de la cancelación. Bienvenidos. Y ya en el tema de las oportunidades, o sea, si los hombres están aquí, las mujeres estamos aquí, los trans están acá, ¿sabes? O sea, existe todo este fenómeno de Wendy Guevara y tal, o sea, se empezó a visibilizar. Es una comunidad que para empezar tiene una esperanza de vida como de 30 y tantos años. La esperanza de vida de las personas trans en México es significativamente menor en comparación con la población en general. La esperanza de vida de las personas trans es de 35 años comparada con los 74.5 años de la población en general. Una cifra alarmante que destaca la urgencia de abordar las disparidades entre la atención médica y la discriminación. O sea, porque... Está cabrón. Sí, o sea, tú y yo a lo mejor tenemos una esperanza de vida de 70 años y... 34 y medio aquí, 74, ¿no? Algo así. No estoy muy segura, México, pero, sí. Pero pues ya es alta, o sea. Sí. Sí, o sea, ya no nos vamos a morir a los 50. Sí. Y una persona trans tiene una esperanza de vida de la mitad. ¿Por qué? Es. Porque se enfrentan. Uno, no tienen. Independientemente de que quieran estudiar así, o sea, no hay muchas oportunidades para que lo hagan, ¿no? O sea, Wendy Guevara contaba justamente ese caso, que seguramente mucha gente que a lo mejor siguió como el fenómeno, dejó de ir a la escuela porque se burlaban de ella. El abuso escolar y la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género son desafíos cruciales que enfrentan los adolescentes LGBT en México. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS, el 70% de los estudiantes LGBT han experimentado algún tipo de violencia en el ámbito escolar, lo cual es más del 50% que recibimos los que fuimos a las escuelas de la EDOMEX por mucho. Este abuso no solo afecta el bienestar emocional de los estudiantes, sino que también puede tener, obviamente, consecuencias a largo plazo en su desarrollo académico y social. Los 5 también vienen de los chingadazos. O sea, no porque no quisiera ir, no porque no le gustara, sino porque se burlaba y porque le pegaban, y entonces fue, pues, mejor ya no voy, ¿no? Entonces, uno, pues, el acceso a la educación se queda como pausado en ese sentido. Ya hablas de oportunidades laborales, la mayoría de la comunidad trans se dedica a la prostitución. La prostitución, en muchos casos impulsada por la falta de oportunidades económicas y la discriminación laboral, sigue siendo una realidad para muchos miembros de la comunidad LGBT, sobre todo trans. Datos recopilados por organizaciones de derechos humanos indican que aproximadamente el 10% de las personas trans se dedican a la prostitución. Es crucial dejar de hacer unos pendejos con notas deportivas sensacionalistas y reconocer la falta de acceso a empleo no discriminatorio y educación para reducir esta cifra y mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBT. Sí, un gran porcentaje, sin duda. Entonces, o sea, están enfrentados a un alto nivel de peligrosidad, en donde, o sea, es un trabajo de noche, tienen cero garantías. Entonces, o sea, creo que el tema de las oportunidades, o sea, está aquí, y me parece personalmente totalmente innecesario estar peleando de que si eres mujer o no, y si puedes entrar en mi lucha o no. O sea, yo creo que entiendo que existen diversas opiniones y que hay grupos feministas que incluso es como de que no, nosotros lo vamos a hacer solo, no necesitamos a los hombres. Se respeta, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo respeto. Y hay mujeres también feministas que dicen de que no, aquí puras mujeres cis, no queremos trans. Pues eso lo respeto menos. Pero, o sea, creo que hay tantos problemas y tantas injusticias. Me parece innecesario escoger una cuando puedes estar en varias. O sea, no por el hecho de que soy mujer solamente te voy a luchar por los derechos de las mujeres. O sea, creo que hay tantos problemas, sobre todo en nuestro país, que me parece muy egoísta
decir, ah, no, solamente me toca eso a mí. De acuerdo. Sí, o sea, sí, la realidad es pinche y lo peor, multifactorial. Y de todos los factores, pues, quizá es el menos, como debería ser el para tener toda la prensa, toda la opinión, todo el desgaste que tiene, pues no es el más importante, ¿sabes? O sea, tampoco es un porcentaje de la población tan amplio, sí, ¿no? O sea, requiere obviamente atención por el grupo vulnerable que es. A mí solo me quedaría como la onda que, te digo, todavía no sé. Yo creo que todavía no se ha hecho, yo creo, precisamente por falta de objetividad y por falta de una visión liberal de la, del tema, ¿no? De sin prejuicios, por ninguna de las dos partes, como pues quizá el tratamiento hormonal, ahí está la discusión, ¿no? Como en otros aspectos, como en el del aborto que todavía sigue, de las semanas, de cuál, tal y tal, el tratamiento hormonal, si tienes que esperar a ser mayor de edad para tú ser consciente de eso, debe ser antes de la mayoría de edad y tus papás puedan definirlo. Yo diría que sí a la mayoría de edad. O sea, yo también de buenas a primeras, también, totalmente, yo también pienso lo mismo, pero pues se tiene que hacer, yo supongo, y yo soy el menos, ¿cómo se llama?, capacitado para poder decir algo, pero supongo... Creo que lo que ya se puede hacer en pocos estados de la República es que siendo menor de edad puedas cambiar tu nombre. Y sí, eso me parece muy respetable. Sí, sí, sí. Ya la decisión sobre... En Jalisco es uno de esos estados, por cierto. Sí, es que es meterte a tener novia escabroso porque es tu cuerpo, porque es el cuerpo de... Pero supongo que debe haber en algún momento, de una forma muy liberal, personas que que hayan tomado el tratamiento antes de ser menores de edad, personas que lo hayan tomado después, habrá que valorar, y evidentemente pues la comunidad y especialistas en el tema. Pero bueno, primero yo pensaría que deberías de ser mayor de edad, pero más allá de eso, creo que es el grupo vulnerable que sufre más. Creo que quizá la comunidad gay, la comunidad bisexual, pues ha tenido ciertos avances que nos indican que puede haber un buen futuro viendo liberalmente las cosas. Ya no nos resulta raro que evidentemente tienen todavía sus luchas y las cosas que les cuestan trabajo. Pero ya no es como hace 50 años, entonces... Uh-huh. Pues ahí, creo que allá podemos caminar también en el aspecto de la comunidad trans, ¿no? O sea, uh-huh, como que es un camino que igual pasó la comunidad gay y que eventualmente creo, espero, que vayamos a llegar como a esa misma aceptación. Sí, sí, social. Sí. Fíjate que la comunidad gay siempre me ha parecido que es más liberal que las otras letras. O sea, que incluso entre ellos de repente es como de, sí somos la comunidad LGBT, pero cada quien tiene sus características muy específicas de cómo ven la realidad. Sí, sí. Ahora bien, estamos platicando que esto es como caminar sobre vidrio, porque de alguna forma esta nueva época que tiene más información y que tiene más como... es más expansiva en lo que podemos ver y en lo que podemos decir. Uno que quizá no lo hacía antes, en la época analógica, se autocensura las cosas que quiere decir, ¿no? Uh-huh. Que es lo menos liberal del mundo, o sea, esa autocensura. Esta cultura de la cancelación y censura en línea, ¿dónde entra la línea entre el activismo y la restricción de la libertad de expresión, de la cancelación, de que te funen? Es que, o sea, escucha, dices, la restricción de la libertad. De la libertad. O sea... Y el activismo, porque de repente... Sí, 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 pero, o sea, me parece como súper... No puedo... Entiendo lo que dices, pero es como de que cómo se va a estar restringiendo la libertad. La libertad no se restringe, la libertad se deja, ¿sabes? Entonces, o sea, como que sí, entiendo que obviamente hay mucha autocensura... y ya cada quien decidirá qué dice, qué no. No sé, a lo mejor en el tema del periodismo, pues seguramente un gran tema de la autocensura es la seguridad, ¿no? De acuerdo. Lo platicamos con Laura Sánchez Ley, yo también me autocensuro de cosas porque no quiero que me digan pendejadas en el internet. Y ella lo admite en el programa. Sí, sí, sí. O sea, y creo que es algo que lo hace ella y que lo hace el 99.9% de los periodistas del país, ¿no? O sea, vivimos en el país más... peligroso para ejercer el periodismo. Uh-huh. Pues no cae un poquito más de autocensura, ¿verdad? Ya en el sentido como de la cancelación, o sea, yo estoy muy en contra como de esa
política del internet. Sí, sí, sí. Esa legislación nueva que nos acaban de implementar. Porque es, o sea, poniendo un ejemplo, es como si tienes un problema aquí enfrente, ¿no? Y ya te das la vuelta. Y ya dices de que, ah, pues, ya no lo estoy viendo, ya no está. Pues, ahí sigue. O sea, creo que un poco la cancelación podría ser algo así, ¿no? Tienes un discurso que no te está gustando y entonces lo cancelas. Eso no significa que ya no exista. O sea, sigue existiendo. Entonces yo creo que en vez de la cancelación, creo que deberíamos de tener una política más como de diálogo y de debate. O sea, porque... Sí. Hablando se entiende la gente. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Entonces, el hecho de cancelar algo, por más que no te guste, no significa que mucha gente no resuene con ese mensaje. Los doxean, los buscan en su casa, que su familia, que los inscriben a Movistar y los cambian de compañía telefónica. O sea, sí hay varios recursos medio fascistoides de repente de la cultura de cancelación. Sí, o sea, y aparte también tenemos que entender que estamos en una realidad en la cual es muy fácil cortar un video de 30 segundos y subirlo y luego ya no saber si realmente si se dijo o no, o en qué contexto fue, o sabes, o sea, como que hay muchos, o sea, no somos la sociedad tampoco más que verifica la información que le llega ahí por el WhatsApp, ¿no? Entonces, o sea, creo que uno es eso, para empezar, ¿no? O sea, nunca sabes realmente lo que te está llegando, de que cuál es el mensaje real que estaba detrás de ese video o de esa imagen o lo que sea, ¿no? Y dos, yo creo que es un error la cancelación, entiendo, o sea, y yo me... He cancelado incluso varias personas. No he cancelado a nadie, no, pero sí me he encontrado mensajes que yo digo de que esa persona nunca más debería tener acceso a un micrófono o una cámara, ¿no? O sea, no voy a decir nombres, pero hay un personaje en especial que yo cada vez que veo un video, o sea, que me topo con algo, porque no lo busco, pero que me lo topo, digo de que... Ay, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, y es como recurrente, ¿no? Y es como un tema machista, sexista, mucha ignorancia, creo yo. Y que yo no sé si lo hace por views o por qué, pero ahí está. Y entonces, pero eso no significa que se le deba de cancelar, porque uno, el hecho de que exista ese mensaje y que yo vea que tiene follows, que tiene interacciones, que tiene me gustas, eso me hace darme cuenta a mí, uno, que hay mucha gente que resuena y que eso es un problema, porque hay mucha gente que a lo mejor con ese discurso, que yo a lo mejor puedo tachar de erróneo, está de que avalándolo, ¿no? Entonces, uno, pues es una discusión pública de que por qué la gente está pensando eso, por qué la gente está de acuerdo con ese mensaje, y dos, o sea, yo creo que a lo mejor no todo el mundo se prestaría, pero creo que un diálogo puede ser mucho más efectivo que una cancelación, porque aparte una cancelación es momentánea, ¿no? De que, ah, ya lo cancelaron, y luego a los 2 días, ah, ya cancelaron no sé quién, y luego a los 4 días, ah, ya cancelaron no sé quién. Y es como de que, pues eventualmente lo van a volver a cancelar porque lo va a volver a cagar. Sí, sí, sí. Como dirían Los Increíbles, cuando todos estén cancelados, ya nadie lo estará. No, no es cierto. No, no. Que mamá, corta eso. No, argumentar a favor de la libertad de expresión implica sostener que la sociedad se beneficia cuando se permite una amplia gama de perspectivas, incluso aquellas que podrían ser desafiantes, incómodas o a veces francamente pendejas. En lugar de depender de sanciones sociales o profesionales para cancelar a alguien, el liberalismo sostiene que las ideas deben enfrentarse y debatirse abiertamente en el espacio público. La censura o la cancelación pueden ser vistas como inferencias indebidas en este proceso natural, impidiendo que las ideas más sólidas prevalezcan a través del debate. En un mercado de ideas autorregulado, se confía que la sociedad tiene la capacidad de discernir y rechazar ideas perjudiciales a través del diálogo y la deliberación, en lugar de recurrir a medidas punitivas. O sexo gay en la antigua Grecia. Pero esto raramente sucede porque en el internet nos mama ver sangre. Y como diría el compañero John Stuart Mill, si toda la humanidad fuera de una opinión y solamente una persona tuviera una opinión distinta, la humanidad no tendría más derecho en silenciar a esta persona. Al igual que esta persona no podría silenciar al resto de la humanidad. Esto fue todo en Avenida de Papel. Yo soy Durden, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en otro Viernes Liberal. De nuevo muchas gracias a la Fundación Friedrich Naumann por todo su apoyo y nos vemos la próxima.